placer enorme de reencontrarnos después de algunos meses de ausencia en nuestro programa Agenda, más allá que los que estuvieron al programa, porque estuvo nuestro colega Marcelo Bonilla, con una excelente conducción a lo largo de este tiempo. Esta pandemia del COVID-19 llevó a alejarnos, tratar de cuidarnos un poco, pero bueno, viendo de que esto no se va y que hay que convivir y tratar de cuidarse, en definitiva, apostamos al retorno, volver al programa los días sábados. Y es un placer enorme, reitero, volver a estar con esa audiencia que todos los sábados nos acompañaba siempre, esperando el momento de algún comentario, de alguna nota, de algún reportaje. Y bueno, aquí estamos, algunos meses de ausencia, pero nuevamente junto a ustedes. Estamos con Carlos Quintana en los controles técnicos, una cámara, iluminación. Estamos en tiempos políticos, entonces intentar alejarnos de la política es imposible, porque todos los medios hoy por hoy es lo que acapara la atención, más allá de la pandemia, que noticia todos los días con novedades. Está la política, los candidatos, los recorros, van surgiendo otros, las visitas, las recorridas, las reuniones, las listas, y eso es lo que acapara la atención de los medios de comunicación. Por eso que no podemos estar ajenos a Agenda, en definitiva, en este retorno, a cambiar el formato. Bueno, entonces hoy voy a estar con dos estimados amigos. ¿Y qué cosa, no? Yo anduve hurgando en Andebu y Cori y los medios de comunicación y sobre todo los multimedios. Y a nivel país, no hay otro similar a lo que acontece en Bella Unión, que en un multimedio, que no son muchos los que existen en el Uruguay, el medio de comunicación, tenga dos candidatos a alcalde. Dos candidatos a alcalde en una misma empresa, compañeros de trabajo, con distintas ideologías políticas, unos tiran a la derecha, el otro más a la izquierda, compañeros de trabajo al fin, pero que en definitiva bregan por ser los mandamás del pueblo. Dos compañeros de acá, de esta casa. Increíble, ¿no? Uno parece que no es cierto, pero es la verdad. Néstor Rachini, candidato a alcalde por la 1825-816, es uno de los que aspira a gobernar el recinto que está en Avenida Artigas. Y el otro tiene que ver al Frente Amplio, relacionado a la izquierda, lista 36A, llamado Marcelo Bonilla, joven, inquieto. Yo recuerdo cuando él tenía 12, 13, 14 años, lo entrevistaba a Marcelo Bonilla. Bueno, hoy, ¿quién iba a decir que es candidato a alcalde en Bella Unión? Tenía 13, 14 años y estaba en la juventud del Partido Socialista, en calle Melo, en el comité de Jorge Toranaga. Y yo lo iba a entrevistar y era el que estaba en el comité y hacía notas a los mayores, pero también, como era de la juventud, lo entrevistaba. Y hoy es uno de los candidatos. Dos de esta casa periodista de candidatos a alcalde. Ahora, lo llamativo también, y algo que decir, ¿a quién apoya en definitiva el dueño de la empresa? ¿A cuál? Porque son dos candidatos, uno, es decir, voy a apoyar a alguno de mis dos empleados, no, a ninguno de los dos, tiene otra orientación, tiene otro candidato, dentro de uno de los sectores políticos, de uno de los partidos. Luisito García, un abrazo grande, Luisito. Bueno, esa es la política, eso es lo que nos brinda hoy este tema de la política, ¿no? Yo nunca había visto tampoco, otro de los temas que me llama la atención es ver tantos candidatos a alcalde o candidatos políticos vinculados a la prensa de Bella Unión. Como que atacó la locura de los colegas de prensa, hoy vinculados, candidatos a alcalde y acompañando desde el llano a los candidatos, hay varios,
Nunca había pasado. Siempre hubo, yo recuerdo, Horacio Tadeo, cuando Horacio Tadeo, compañero en Canal 10, hombre vinculado, fue concejal, edil, Horacio, candidato, más de una vez en unas elecciones. En el caso de Bonilla, ya fue. Pero ahora aparecen otros que se largaron con toda una vorágine de una fuerza brutal, buscando qué. Y ahí uno se pregunta, ¿gobernar para el pueblo o buscar un acomodo personal? Y ahí está el pie de la señora. Gobernar pensando en las necesidades de la séptima sesión policial y judicial de este departamento o buscando un acomodo personal. En esta vorágine que uno ve, que han enloquecido, enloquecieron con la política. Entonces uno mira, estudia caso a caso y dice, sí, este sí, está buscando el acomodo. Este no, este tiene su vida ya más o menos, este no está buscando el acomodo. Y esa es la realidad hoy de quienes están insertos en esta lucha por lograr la alcaldía. Y otro de los temas que a mí me revienta es cuando se habla de unidad. ¿Unidad de qué? ¿Cuál es la unidad que tanto se habla? ¿Unidad de qué? No hay unidad. Hay dos discursos. El ser humano, polifacético él, tiene dos discursos, dos caras. Una es cuando se prende estas luces y la cámara y se enciende. Ahí hay un ser humano. Pero después, cuando se apagó la luz y se apagó la cámara, surge el otro ser humano. El otro. El realista, el veraz. Porque esto de las cámaras, las luces, provoca que nazca otro personaje, el personaje de la falsedad y la mentira. Porque claro, hay que ganarse el que está del otro lado de la cámara. Entonces uno tiene que cositas bonitas. Pero cuando se apaga, ahí aparece lo que realmente es el ser humano. Por eso que cuando se habla de unidad, y uno que hace mucho que está en esto y escucha y sabe, más allá que estábamos en contacto permanentemente, siempre estamos hablando con dirigentes políticos. Y la charla, mientras hay un micrófono, es una cosa, cuando no existe el micrófono es otra. Y esa es la triste realidad de nosotros, los humanos, ¿no? De tener dos, de ser dos personas diferentes, aunque seamos una. Días pasados se hablaba de la unidad del Partido Nacional, la unidad del Partido Nacional. Y hubo lanzamientos, recuerdo, en una zona de Bella Unión. Y la unidad del partido, y hay que sacar a Bella Unión adelante porque hay que hacer que gane el Partido Nacional y la unidad. Y 24, 48 horas después, tres candidatos a alcalde estaban reunidos en Montevideo con el presidente de la República. Y yo me preguntaba, ¿es en la unidad? ¿Es en la unidad del Partido Nacional? ¿Y los otros candidatos? ¿Y los otros? No fueron a reunirse con él. Porque claro, no pertenecían a la misma fuerza, al mismo candidato, eran de Alianza y de Mario Ayala, viajaron a Montevideo. Entonces, son de las cosas que uno, a la hora de hacer un análisis, ¿de qué unidad me hablan? ¿De cuál unidad? De esta, de la luz prendida, del micrófono encendido, ¿esa es la unidad? ¿Esa es la unidad? ¿O la unidad es la que codo con codo se trata de luchar por el pueblo? Pero no, por eso digo, hay dos discursos, los políticos tienen dos discursos. Uno cuando hay luces y está el micrófono y está la cámara encendida. Y el otro discurso es cuando no existe absolutamente nadie, estás como si fueras en una reunión, en un galpón, comiendo un asado, distendido, donde ahí sí te despachás y sale todo, fluye todo aquello que cuando está la luz prendida no lo decís. Bueno, yo no quiero seguir mucho, me voy a dejar para el final otros comentarios que tengo, porque quiero entrevistar. Van a estar hoy conmigo los dos compañeros que yo hacía mención hace instantes, Néstor Gaggini, Marcelito Bonilla, Néstor Gaggini, vamos a arrancar con Néstor Gaggini.
porque luego tienen otras participaciones a nivel de medios de Bella Unión. Por tanto, vamos allá, Carlos, y luego ya entramos con Néstor para conversar con él de esa unión con Jorgito Nereiter, la 816, que la de Jorge, y la 1825, que la de Néstor. Y bueno, y ver qué plantea nuestro amigo Néstor Bracini. Y luego vamos a estar con el colega Marcelo Bonilla, también para escucharlo, a ver qué plantea Marcelo de llegar a la alcaldía. Vamos a Carlos. Acude, te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio a las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. En Emergencia Médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia Médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Para desafiar el invierno, Saville te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado, renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos, para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo, para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas. Para equipar tu hogar desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Saville, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gran liquidación total en Boutique Mario con un 30% de descuento. Camperas, buzos, trajes, zapatos para caballeros, jeans, jogging y deportivos. Liquidación total en Boutique Mario con un 30% de descuento.
Bien, continuamos con agenda. Le damos la bienvenida al estimado Néstor Racini, uno de los candidatos alcalde. Hacemos referencia a su persona hace algunos minutos. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Muy bien, pero mucho mejor me siento al verte aquí sentado ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros, los compañeros de trabajo, para nosotros es fundamental esa la palabra compañero. Nosotros eso es una cosa que sabemos. Más que allá de las chanzas, viste, que yo soy de Coso y nombrarte a ti, Alvir. Pero uno se siente protegido en la empresa, en el Coso, viste, que siempre me han cuidado las espaldas, uno se siente protegido. Y esa es la verdad, eso quiere decirlo. O sea, más allá de las chanzas, la broma, yo soy de esa manera, viste, que vengo, y parece que vengo enojado, viste, pero. Pero es mi manera, y mi manera es el periodismo, y bueno, a lo largo de los años en Canal 10 fue lo mismo también. ¿Cuántas veces me dijo, Michael, no te calientes, no te calientes, mira, no vale la pena, no? ¿Cuántas veces allá en Canal 10? ¿No? Me hacía calmar un poco tratando de que, a veces en temas varios, ¿no? Que uno se hiperbolizaba, porque claro, había temas que te sacaban de casilla, pero. Es así, y la vida es un constante aprendizaje. Es importante que o sea, yo reconozco el apoyo siempre de ustedes. Y bueno, y mucho más me alegra el hecho de verte bien. Eso también está por encima de todo. Y bueno, te agradezco por haber dado el puntapié inicial. Y vamos a decirle a esta otra etapa, y ojalá se pueda, el tiempo acompañe, que te ayude. Y contá con nosotros como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, trabajando a pleno, ¿no? Yo miraba ahí, tenemos en pantalla la 1825-816A. ¿Te juntaste con el Eiter? Esto fue algo que nació ya hace tiempo después del resultado de las internas y que por suerte la elección departamental se extendió, ¿no? Hoy, capaz que ya, si no hubiese sido por la pandemia, nada de esto hubiese sucedido, ¿ah? O sea que el hecho de haberse prolongado en el tiempo la elección dio lugar a estas posibilidades, Yo creo que dio tiempo a que el Partido Nacional se presentara de otra forma a consideración de la gente, da tiempo a que la gente conozca y vea otros candidatos que no son los que están de hace tiempo y que ya los conocen. Entonces este tiempo nos da lugar a nosotros, que venimos de menos a más, a que nos conozca un poquito más y que la gente se atreva, se anime. Ya conocen el pasado de estas últimas décadas. Yo creo que este impas de las elecciones favoreció a los que venimos empujando y contagiados con lo que aconteció a nivel nacional, la alternancia. Un cambio del gobierno nacional, hasta hoy debemos decir, más allá de toda la problemática vieja y sabida que los medios, mucha gente está cansada de escucharla, viene cambiando bien, y eso para nosotros es un impulso a animarnos a la gente, a decirle a la gente, denos la oportunidad. Viene la alternancia para Avellaneda, no solo de partidos, sino que viene la alternancia de los dirigentes, de los principales responsables al frente de la principal casa de Avellaneda, que es el municipio. Bueno, ¿cómo te estás arreglando en la parte económica? Los pesos, me imagino que no abundan. No abundan. Pero no solamente nosotros, hay otros que tienen otras posibilidades, otras herramientas que no tenemos nosotros, pero nuestra principal herramienta va a ser a través de los medios de comunicaciones, que es lo que va a hacer mucha gente, la militancia a través de los medios, respaldarnos y acudir a aquellos fieles representantes, compañeros de la agrupación, esa ayuda, pero por sobre todas las cosas, tratar de presentarnos formalmente, seriamente, con buenas intenciones y con un programa de gobierno para los próximos 5 años. Nuestra candidatura se basa en eso, algo serio, algo formal, destinado a cambiar la imagen de ese sistema de gobierno y de administración que, vuelvo a decir, no me cansaré de decir, no le favorece a Avellaneda. La gente debe empezar a mirar otra cosa, tener en cuenta otros elementos para elegir sus administradores. Debe tener en cuenta. Si no, lamentablemente vamos a seguir transitando por los caminos de los enfrentamientos, de las disputas, de los egoísmos,
Qué bella unión, indudablemente, no la iría. Ahora, ¿cómo garantizás vos al que está mirando ahora, está en la casa, es decir, mirá, este mismo verso, Brachiri, que el entendimiento con el gobernante de turno, sea Pablo Caras, si es reelecto, ¿no? De poder entendernos 5 años. Nosotros... ¿Qué garantía le hacen? La misma garantía que tuvimos al principio. Pablo Caras fue electo... Vamos a empezar, vamos por parte primero. El Partido Nacional, no vamos a vender la piel del oso, no queremos subestimar la inteligencia de la gente, y vamos a tener respeto por el ciudadano. El Partido Nacional todavía no ganó. Entonces no vamos a vender la piel del oso ante el Casado. Pablo Caras todavía no ganó. Vamos a esperar el resultado. Vamos a esperar que el Partido Nacional gane y que el intendente que sea... ¿Ah? Hay tres candidatos a intendente. Entonces, si nos vamos a llevar por encuestas o por comentarios, entonces no hacemos las elecciones. Vamos a ahorrarle al país y borramos las elecciones el 27. Vamos a apelar a la inteligencia de la gente. Vamos a la alternancia. Nosotros en Bellañón queremos alternancia. Y si en este caso fuera Pablo Caras el electo intendente, para nosotros no es más que continuar lo que hicimos en el 2015. ¿Quién trabajó para Pablo Caras? ¿Quién lo presentó en los medios de comunicaciones? ¿Quién les preparaba en la temática a Pablo Caras? Allí en el comité, en esquina de Martín Dermí y Rivera. Hay mucha gente que ahora está con Pablo Caras, que en su momento estaba en otras contiendas, en otras filas. Nosotros seguimos estando en el lugar que estamos desde el principio, en el lugar que empujamos a Pablo Caras a llegar donde está. El hombre ha sumado, ¿no? El hombre ha sumado, ¿no? Y sí, yo no sé qué cuentas habrán sacado algunos. Algunos han sacado una misma. Han sacado cuentas. ¿No? Las cuentas nuestras son las mismas del principio, desde que aprendimos, desde que estamos transitando en política y estamos pidiendo permiso, porque no concordamos, no estamos de acuerdo con cierto sistema y cierta forma de hacer la política, que pierde Bella Unión. O alguien lo duda. Pierde Bella Unión. Ha perdido y va a seguir perdiendo mientras sigamos con este estilo de ser política. No tengo la menor duda. Por eso que queremos ser la alternancia. ¿Duda? ¿Quién tiene duda? Bueno, o sea, en la mente de la persona no vamos a entrar. En todo caso, denos la oportunidad y dentro de 5 años recién va a tener la certeza. Ahora, vos sos consciente y sabés que con los nenes de Artigas, ellos no miran con afecto a esta zona del departamento, eso lo sabés. Nosotros tampoco lo miramos con afecto para aquel lado. Es algo de ida y vuelta. Bueno, pero ellos tienen la plata, es la diferencia. Por eso, y nosotros tenemos que tener cintura. Y nosotros tenemos que tener cintura. Primero, darnos cuenta que Bella Unión no es la República Oriental de Bella Unión. La Constitución dice que el intendente es el intendente de todo el departamento. O sea que empecemos por mirarnos al espejo, más allá de que algunos tienen de memoria la ley de descentralización, la ley de las alcaldías, nosotros vamos a lo práctico. Y lo práctico dice que el intendente es intendente en Artigas, en Brun, en Bernabé Rivera, en Bella Unión. Y si hoy, y le duela a quien le duela, si hoy Bella Unión está en las condiciones que está, yo siempre lo digo y usted me ha escuchado varias veces, es 50 y 50. Responsabilidades compartidas. Y si usted dice, vuelvo al principio que no le contesté, el relacionamiento con Pablo. ¿Cómo no vamos a decir, somos seres humanos, somos personas? ¿Por qué no vamos a dialogar? Y no va a dialogar solamente Pablo Caras y Néstor Brachiri, va a dialogar la institución municipio con la institución intendencia. Es otra cosa que se ha perdido, la institucionalidad. Y es eso lo que en nuestro programa de gobierno... hacemos hincapié, lograr recuperar la institución municipio. El alcalde es el que lo representa y el comportamiento del alcalde es el que dice, es el que refleja o pone a la institución municipio ante la sociedad de tal o cual manera. ¿Y cómo lo logramos nosotros? Bajando las banderas políticas una vez que asumamos, que la vamos a bajar, no tenga la menor duda. Y que la mano extendida va a estar siempre con el intendente, con los directores, con los diputados, con quien sea. En algún momento, el intendente o quien sea va a dar la mano. Porque además debe hacerlo por el bien del departamento y por el bien de la gente. Usted lo duda, tiene todo el derecho de dudarlo. Tiene todo el derecho. ¿Por qué? No. Porque hasta ahora
las pruebas dicen, hablan por sí solas. No lo es que lo dude, que están las pruebas. Bueno, ahí está, bueno. Ha sido de toda una vida, previo al gobierno militar, con los gobiernos de Atilio Ferrandí, siendo intendente, de la Unión siempre relegado, durante el gobierno cívico-militar, Bella Unión siempre relegado, vinieron luego a partir del primer gobierno con el doctor Luis Eduardo Juan, Bella Unión siempre relegado, y entonces me viene ahora Néstor Balchina a hacer un verso de la unidad y que vamos a entendernos con Artigas. Un año o dos y estamos otra vez peleados con Artigas, esta es la realidad. Yo cambiaría la palabra verso, plan de gobierno, está escrito, no es un verso. Está escrito y vamos a cumplir y tratar de llevarlo a la práctica desde el primero al último día. Verso se usa para aquellos que se manejan políticamente de otra forma. Lo personal, ¿eh? O sea, que usted tocaba al principio, ¿eh? Que se quieren acomodar, que nenes para el trompo. No, o sea, a ver, nosotros nos presentamos a la alcaldía de Bella Unión con un sistema, un plan de gobierno. Y nuestro comportamiento como persona, como ciudadano de Bella Unión, está a la vista. Nosotros cumplimos, tuvimos 17 años prestando servicio en una institución pública. Llevamos 26 años en esta prestigiosa empresa, que no es cualquier empresa. Es una empresa muy importante de Bella Unión. Bella Unión nos conoce. Nosotros conocemos como, a Bella Unión como la palma de nuestra mano y Bella Unión conoce nuestro accionar como persona. Como persona. Somos personas de bien. Caminamos por Bella Unión con la frente en alto, mirando a todos a los ojos. No tenemos nada que esconder ni es que no tenemos agachadas, como dice. Y hay muchos que sí lo tienen. Nosotros caminamos y hacemos política con ese respaldo. El respaldo de ser, haber sido y ser gente de bien en Bella Unión, de trabajo, honestidad y solidaridad. Y no solamente nosotros. Por suerte contamos con un equipo de compañeros leales al grupo y que transitan y ven la vida de la misma forma. No, no es solamente Néstor Balchini, es un equipo de personas. Y pues, si no, cuando vea la lista, analícela. Analice nuestra lista. Y analice elementalmente, principalmente, nuestro programa de gobierno, que es lo que venimos cada tanto, dentro de las posibilidades en los medios de comunicaciones, dando a conocer. Nosotros venimos a dar vuelta a una página, un estilo. La gente es la que va a decidir. Sigue con lo que ya hemos vivido y hace que usted piense como piense y mucha gente, bueno, siga votando a ese estilo, a esa forma y a esos candidatos. Y si no, intente, cambie. ¿Eh? Es importante el cambio. La vida es un constante cambio y Bella Unión necesita un cambio para progresar. Hablaba de unidad hoy en el, cuando hice la introducción del programa. ¿Cuál es la unidad del Partido Nacional, esto? Nosotros somos, dentro del partido, acá en Bella Unión, dimos el puntapié inicial para la unidad. Nosotros, allí en la seccional nacionalista, no hace mucho, y de eso se encargó el compañero Alberto Rodríguez, de citar a todos los candidatos alcalde para juntarnos, conversar, analizar estrategias macro, no para que pasarnos los programas de gobierno de cada uno, no, sino que hay temas importantes que Bella Unión debe abordar en la próxima legislatura y lo concretamos. Algunos candidatos a alcalde fueron, otros no fueron, mandaron representantes, nos reunimos una vez, dos veces a instancia de nuestra agrupación. ¿Vio? Nosotros tendimos la mano a la unidad del partido y la seguimos manteniendo la extendida. Más allá de que suceden cosas, que no van contra, que no va a favor de la unidad, porque vuelvo al principio, lo que usted decía, los intereses personales, ¿tá? Nosotros los verdaderos intereses que tenemos son los intereses de que el Partido Nacional sea mayoría en Bella Unión. Para eso nos necesitamos todos. El que gane, gana porque la minoría, el que salió último, votó bien. No gana solamente con el voto de un grupo, gana con el voto de todos. Si todos no votamos bien, en Bella Unión va a seguir gobernando el frente. No tenga la menor duda. Para que llámese Federico, llámese Brandón, llámese Vilma, llámese Creseri, algunos que quieran ser alcalde, o yo, si somos mayoría, necesitamos que las minorías voten bien. No solamente para ganar, sino lo elemental para gobernar después, que ese es otro tema.
Bueno, muy bien. Ya en el... Tengo otro entrevistado para despedirlo. Conocer un poquito más suyo de un hobby. ¿Cuál es su hobby? ¿Tiene un hobby? ¿Tiene un hobby? Yo sí. O sea, nuestro hobby es un sistema, una norma de vida que más que entretenerme, me alimenta el alma. ¿Ah? Que es la lucha por los sin voces. La lucha de la defensa de los que no tienen voz. ¿La comida preferida cuál es la tuya? Sí, la de mucha gente, el churrasco con huevo frito. ¿Un sueño? ¿Qué te gustaría un sueño? Un sueño, poder llevar a la práctica en Bellañón lo que hace mucho tiempo venimos pregonando en los medios de comunicación. Un mejor Bellañón, un Bellañón sin franjas sociales, sin divisiones. Bellañón sigue dividido entre los partidos, sigue dentro del propio partido, sigue dividido entre la sociedad dividida, lo que sea, dividido con Artigas. Hoy que tenemos un brazo que puede unir, que puede integrar, que es la Ruta 30 nueva, puentes que no se van a cortar, que eso influenció mucho, influenció en la división, en la separación entre Artigas y Bellañón, que eso estaba a la vista, eso dividió Artigas. Bueno, hoy hay un brazo firme que nunca más va a separar Artigas de Bellañón, que es la Ruta 30. ¿Qué está faltando? Lo que nosotros proponemos, integrarnos, integración, autonomía con más integración. Con más integración es lo que reza nuestra lista, la 1825-816. Vaya un saludo para Jorge Nereiter, que le dio una inyección, no respalda con su experiencia lo que tenemos para Bellañón en los próximos 5 años. Te vas a comprar una ropa, ¿cuál es tu color preferido? Azul. ¿Azul? Es el azul y el blanco. ¿Son los colores preferidos? Son otros colores. ¿Tenés fe, crees en Dios? Indudablemente que sí. Todo lo que haces en la vida te vuelve. Néstor, muchas gracias, muy amable mi comentario. Ha sido un gusto y me alegró mucho estar contigo. Bueno, realmente. Gracias igualmente. Y ojalá podamos seguir trabajando juntos, porque más allá de todas las cosas, de cómo nos presentamos, todos queremos lo mejor. Uh-huh. A tu estilo vos querés lo mejor para el Señor. Y tu crítica y tu postura, vaya si nos ayuda. Gracias, muy amable. Suerte. Suerte. Vamos a Carlos y luego vamos a estar con otro candidato a alcalde, en este caso por el Frente Amplio, Marcelo Bonillo. Nuevo local Habitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779-6950. 4 cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación, con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Habitat Net para emprendedores. Gestiona tu negocio a través de la web de Habitat y expandilo a todo el país. Su salud merece una atención profesional. En Farmacentro ofrecemos el mayor stock en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales, cosmética y perfumería, muy variada bisutería, novedosas carteras, monederos y cintos. En Farmacentro siempre hay novedades. En Óptica Italia, lentes para sol para niños polarizados totalmente flexibles desde 1.090 pesos. Lentes de sol para adultos, Legacy, Venecia, Italia, Buxi e Icapri, polarizados con un segundo par al 50%. La pesquisa visual es sin costo. Óptica Italia, Rivera 672,
teléfonos 4779-5070 y 092-750-207. En productos de panificación somos los mejores. En carnicería, los mejores cortes y calidad de exportación. En autoservice, todo para la canasta familiar a precios muy convenientes. La Española, panadería, carnicería y autoservice. Se aceptan tarjetas del Mides y tickets de alimentación y otras. La Española fabrica y distribuye fideos y pastas Santa Clara. Brisk Representaciones SRL, líderes en precios y calidad en cubiertas para camiones y maquinarias agrícolas pesadas, cubiertas para todo tipo de automóviles y camionetas, incluido balanceo y colocación, venta de vehículos 0 kilómetros Lifan y JMC y camiones pesados de la línea Sinotrak. Brisk Representaciones, Ruta 3 y Melo, teléfono 4779-5134. Y continuamos con la agenda. Víctor Bracini, candidato a alcalde, funcionario de Multimedio Scorpio. Marcelo Bonilla, candidato a alcalde, también funcionario de Multimedio Scorpio. Increíble, ¿no? Todo. No hay otro a nivel país de una empresa vinculada al periodismo, ¿no? Tenga dos candidatos a alcalde, o sea, y por dos ocasiones diferentes. Bueno, una alegría primero de tenerte, ¿no? Bueno, muchas gracias por visitarme. Ayer realmente la llamada fue de alegría. Porque además yo lo que te dije ayer, lo digo ahora públicamente, la gente estaba queriendo escuchar a Cristina. Así que mucha expectativa. No, gracias por decirlo, porque viste que es muestra que no sos egoísta, no sos celoso, no sos una persona, viste, que es celoso, al contrario, digo, la aspiración. Te muestras al cual sos, te muestra una persona verdadera, o sea, no sos celoso, no sos egoísta, no entendés, o sea, que lo decís en cámara, o sea, porque a veces cuesta reconocer al otro, ¿no? Ayer, digo, fue felicidad, además te dije, la gente está expectante por escucharte, por verte, y esto también es un aporte, que es importante decirle a la población, es un aporte a la democracia. Uh-huh. El rol que está jugando desde hace varios años en los medios, ha realizado un aporte, pero además también a veces tirones de orejas a políticos, a autoridades que te hacen aterrizar, pensar, quizás a veces estás medio ciego, envuelto en algo, y bueno, viene una persona que además es del puente con la población, y mira, esto está mal, y hay que decirlo, además nos exponemos como políticos, como comunicadores, entonces bienvenido nuevamente, porque realmente... Muchas gracias, Marcelito, yo sé que es así, lo decís de corazón, aparte yo lo señalaba hace un rato, ¿no? Hoy sos candidato y uno dice, increíble, ¿no? Y yo lo entrevistaba, tenía 13, 14 años en el comité de Jorgito Aranaga. 21 años. Iba a hacer notas a los mayores, pero estabas allí, pertenecía a la juventud del Partido Socialista y ya la nota ya iba también. Y bueno, y fueron pasando los años, ¿no? Y hoy acompañaste siempre el proceso, hoy, es importante. A través de los medios uno ve, recorriendo tal barrio, visitando acá y seguido por un grupo de personas, y es increíble, ¿no? Cómo se fue haciendo camino. Sí. Pero digo, todo el resultado de gente que entra para hacer carrera política, y lo mío no fue carrera, fue tener una trayectoria, son trayectos que uno va cumpliendo, la política sana de altos y bajos. Allá por el 1999 las entrevistas eran porque se estaba formando recién una juventud. Pero aparte hay algo contigo, ¿no? Que yo hacía un comentario ahora, viste que se laboraste en los comunicadores de la Unión, donde se acercaron a la... Sí. Como que enloquecieron con la Unión. Y en tu caso no, porque vos, 13, 14 años, ya estabas militando. Lo primero que... Ya, Mónica Javier, por ejemplo, del Partido Socialista, ya te conocía, sí, ya siendo gurí. Gargano, Tabaré... Y uno ve hoy la realidad del Marcelo Bonilla hoy. ¿De qué vive Marcelo Bonilla hoy? De esto, de lo que pueda ganar acá. Pero no se acomodó para mí. No. O sea, no te acomodaste. No, ni cuando Patricia Ayala fue intendenta.
Además, de que podía, o sea, fui el único frente amplista que renunció al cargo. Por eso te digo. Tenía la invitación para seguir. Y ni a nivel nacional en alguna institución pública de las tantas que hay. Varios ofrecimientos. Por eso digo, no lo agarraste a la política para lucrarlo personalmente, como lucro. Los hechos están, digo, la gente, digo, además estamos expuestos. Nuestro trabajo es este, quizás no conocen o por vernos con una corbatita, un saco, piensa que tenemos un nivel de vida, quizás que vivimos en un palacio o algo. Y esto es una producción, esto es una imagen que tenemos que tener respeto a la población, pero eso no significa que nuestra vida sea cómoda, con regalías, al contrario. Yo creo que cada comunicador, más cuando tenemos espacios que pagar, que cubrir como el nuestro, nuestro sueño sería tener una hora puntual, 6-8 horas diarias con un sueldo fijo. No lo tenemos. Bueno, ¿cómo te estás arreglando la parte económica? Yo le preguntaba a Néstor Bacini, ¿cómo te estás arreglando? ¿Qué haces? En lo personal, digamos. En lo personal, ¿la agrupación, por ejemplo? Ah, no, la agrupación sí, no, no. Gente, no, ¿cómo? O sea, la agrupación, ¿cómo se arregla? Gente, digamos, militantes de a pie, son las rifas, venimos eso, cada... O sea, rifa y rifa. Rifas, conseguimos un respaldo nacional, por supuesto, de las agrupaciones, de las listas nacionales que nos acompañan, que lo único que nos hace es la empresa, que es también una gran ayuda por la cantidad de... el costo que tiene la impresión de lista, pero luego es a pulmón. Digo, ya sabemos que tenemos que pagar hasta el medio tanto, es una meta que, bueno, es rifa, una olla, no hay misterio en eso. Digo, nos ven, andamos en la calle con la rifa, que sea accesible, cada 15 días una de ellas, ollas, tortas cuando llueve, y es la manera de solventar, pero además también, digo, yo siempre destaco el grupo humano que hay. Porque desde el primero que entró hasta el último que entró en estos últimos días, está en plena conciencia que no hay corte de rancho, no hay balastro, porque no incidimos en nada nosotros en ese sentido. Que si entran es para lo mismo que nosotros, comprometernos un trabajo, porque digo, esto es la campaña ahora, pero la agrupación tiene que continuar, tiene que seguir dando su impronta a nivel político y social, y a dónde apuntamos. Digo, prácticamente ya no estamos invitando, o sea, que están viniendo. Y estos últimos días jóvenes que se acercan. Hay que ver con imágenes. ¿Quiénes te apuntaron ahí? Gladys Suárez, ¿quién es? Gladys Suárez, Mari Capó, Ricardo Ipar también, que nos acompañó, Laura Amaral, son algunos de los referentes que son los que realizaron. Ahí tenemos Lío Paniagua, Fabián Gómez. Fabián Gómez, un gran joven y compañero emprendedor y que se ha destacado siempre en el medio social y a través de la religión. El hermano de Mariana Nieto. Mauro. Uri del fútbol, del carnaval, comprometido siempre con esas causas, que no lo invitamos. Un día, Marcelo, me sumo con un grupo de jóvenes y están ahí, con su propuesta, querían escuchar las nuestras, qué visión teníamos nosotros del municipio, y fue la manera. Lo mismo los carteros, ahora hay una guerra de cartel que a mí me causa gracia, porque primero los carteles no votan. Y nosotros, con las limitantes que tenemos en cuanto a confeccionarios, se llega a la casa que pide. Y puntualmente fueron 5 carteles de pasacalle, que ni pasacalle, son frente a una columna en la vereda, son 5 nomás, que los colocamos en lugares que pensamos que son estratégicos porque no nos dan los recursos para hacer más. Y casas, ¿a dónde nos llaman? Si no, no vamos a imponer en un bar, en una casa. Cada cartel que usted vea es porque allí nos pidieron. No fue imponiendo, o mirá que si llegamos tal. No tenemos. ¿Y por qué creerte a vos de que si vos llegás a la alcaldía a ser el mandamás de Bella Unión, las cosas pueden cambiar? ¿Por qué? Primero porque no estaban en pensamiento ser candidato. Esto es resultado, y siempre aclaro que han sido vecinos, militantes del Frente Amplio, de la agrupación puntual de Por Más Izquierda, pero también de algunos empresarios, de algunos emprendedores de Bella Unión. Nosotros tenemos muchos emprendedores que están, a veces no se conocen, y que dijeron, bueno, ahora no hay que tener esa figura del alcalde mandando, sino que exista lidera, que es conducir los intereses de todos. Y en base a eso, aceptamos estar al frente de esta lista, pero con un equipo de compañeros, por supuesto, que están en la misma, y ponerle visión a la gestión, que creo que no tenemos, o no se ha consolidado a nivel político y gubernamental. Y lo que venimos hablando, pensar Bella Unión a 25 o 30 años, que independientemente del partido que gobierne, el alcalde o alcaldesa,
hay una línea trazada por los llanonenses, de decir, bueno, este es el rumbo acá, es el horizonte, y bueno, no somos mejores, peores, pero hemos marcado un estilo diferente en política y que la queremos aplicar a nivel de la administración municipal, sabiendo que los recursos son muy limitados, que hay pocas herramientas, claro, pero hay que contagiar a la gente. Viste que ahora los programas de gobierno, ¿no? Marcelo Bonilla, Nieto Bachín, bueno, el resto de los innumerables candidatos que hay, programas, hacer esto. Y tocaste un tema que es fundamental, los recursos. Los recursos. Los recursos. O sea, tener un mamotreto de programa, pero y plata para completarlos. Entonces nosotros, en base a eso, sabiendo cuáles son los ingresos promedios del municipio, por lo que ha sido esta última negociación, ahora el gobierno central negoció con las intendencias a través del Congreso de Intendentes, en cuanto a las partidas, hemos escuchado al subdirector de la OPP días atrás en el departamento hablar de lo que es las partidas a las intendencias y el incremento al municipio, pero toda la plata, aunque aumente los recursos, pasa primero por la intendencia. Y la intendencia, como siempre, puede derivarlos a otra obra de más necesidad, o entiende que hay primero está esto que es prioritario y después va a la séptima de Bella Unión, o a Bruno, o a Mensol. Y ese gran drama. Yo lo vengo diciendo, ese rompimiento entre Artigas y Bella Unión no es ni por la sociedad en sí por los políticos o los gobernantes. A mí me sigue costando que se haya roto hace 3 años el diálogo. Una aberración administrativa y política, porque que no haya una comunicación de un intendente con el alcalde o concejales, más allá de todo el problema que tenemos, además, es lógico. Yo digo, primero, si te candidateas es porque sabes que enfrentar muchas situaciones complejas, más de las buenas. Capacidad de negociación que no hubo de ambas partes, no hubo capacidad de negociación, y no nos podemos quedar o limitar solamente en venir a un medio, una radio, una tele, a exponer la problemática sin seguir intentando. El diálogo tiene que estar permanente, aunque estés totalmente en desacuerdo, pero el diálogo tiene que haber, y eso es en base a la educación, al respeto del ser humano. No podés que una fuerza política te mandate, o tu agrupación a donde llegó. Pero además, lo más grave de todo que hemos visto y veo. Ahora, ha pasado en todos los gobiernos, ¿no, Marcelo? Yo recuerdo Julio Silveira con Julián Crecieri en el Parque Maquinaria, en el Parque Rivera, todo aquel lío que se armó con el doctor Juan, cuando venía acá, desconocía la Junta Autor. Ha pasado en todos los. Por eso digo, no es un tema fácil. No es fácil, pero digo, faltó negociación. La negociación es ceder de ambas partes. Y siempre fueron a hablar, pero chocando, y nadie quiere ceder. Ahora, Marcelo Bonilla, alcalde, vos con Karen, sería lo último, un rompimiento de relaciones con quien sea. Te digo, estoy adelantando que Karen será reelecto. Lo último que haría. No. Aunque podemos tener discusiones serias, grandes, calurosas, que se dicen, pero yo consciente que ellos tienen el timón, el mando del departamento. Es nos gusta reconocer la investidura y las potestades que tiene cada gobernante. Por ejemplo, y esto lo puede pasar a un alcalde, a un intendente o a un presidente de la República. El día que sos electo y asumís, así se termina la campaña, se termina tu sector, tu partido, porque tenés que gobernar, pero lamentablemente en todas esas escalas jerárquicas se sigue en esa plena campaña electoral. No hago esto porque le va a molestar a cierto electorado, no hago esto porque no me va a quitar votos. No estás en campaña electoral, estás en pleno ejercicio del gobierno, de los intereses generales. Un ejemplo, días atrás tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la comisión directiva del centro comercial y se sorprendían que era el primer candidato y el primer político que se acercaba a la sede del centro comercial. Y nos hacían entender, y por eso fuimos allí, que es la caja de resonancia de los emprendedores, de los comerciantes, la mayoría son micro y pequeños empresarios, la comisión. ¿Cómo no voy a ir a escuchar la visión y escuchar cuáles son las aspiraciones del centro comercial, que repito, es la caja de resonancia de la vida empresarial, de lo que generan los puestos de trabajo aquí en Bella Unión?
que tiene que tener el principal socio del centro comercial, el municipio. Tuvimos una promo, compre acá y gane. Yo me imaginaba por sentido común que el municipio iba a dar un premio importante, darles logística. Fue un laburo sacar el auto cero kilómetro en una chácara del camión, porque no se conseguía ni eso. Y por la boca de los mismos directivos de integrantes del centro comercial, dice, nos toman como enemigos del municipio. Como cuando llegamos con nuestras propuestas, que no es plata, están pidiendo apoyo institucional para sus iniciativas. Parece que hay cuestiones de ego que no les gustan, que si no es que está gobernando, lo demás no sirve. Y hoy dice, nosotros tenemos la imagen como que somos enemigos del municipio, no puede pasar eso. Pasó con otras instituciones y agremiaciones que estamos reuniéndonos. Existe un divorcio, yo ya lo dije acá. La sociedad está fragmentada. Pero también esto es el resultado de que existen políticos o referentes en todos los partidos políticos que vienen con ese resentimiento y que no están dando el ejemplo a través de sus dichos o actitudes a las nuevas generaciones. Porque se traen molestias o enfrentamientos del pasado y la automanija en las redes sociales. Yo un consejo que le estoy dando a todo político es, por el amor de Dios, el Facebook, no larguen tanta, diaria. Porque la persona hoy, la palabrita que están usando, tóxicos. Hay políticos tóxicos. Que se dan tanto manija en la red social. Y el Facebook te puede jugar a favor o en contra. La persona que diariamente está dando palo y palo y palo y palo y palo, sus usuarios, sus contactos ya no lo mira. Otra vez con... Traten de colocar una imagen de la familia, algo bonito, una frase, tal cosa, vayan. Es un consejo que le estoy dando porque hace años que manejo las redes. Se están jugando en contra de sí. Y eso se ve reflejado después a la hora de gobernar. Hoy hay una sociedad que pide a gritos no un cambio en el rumbo del manejo del municipio, primero el gesto político, la actitud. A mí me está sorprendiendo en esta campaña el nivel a veces de bajeza. Y me quedé con lo que dijiste en el comienzo, se enciende esta luz. Yo, el otro día hubo una reunión a nivel de frente y dije, bueno, la unidad es frente a un micrófono, una cámara o en las actitudes de tener código. No, esa es la realidad, esa es, y te pasa a vos como periodista que... La tengo re clara. Acá son todos muy buenos, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero en la calle después, en el comité, en reuniones particulares... Cambia totalmente la persona. Se desbocan y nos miden, y vivimos en un pueblo chico y acá todos nos enteramos las cosas. Entonces, primero, esta campaña es el ejemplo. No sirve de nada lo demás. Y principalmente los jóvenes, que con este grupo de jóvenes que se sumaron, me decían, nosotros la expectativa es ese, de que no haya más ese resentimiento, esa rabia, o tenés idea de aquel político. Porque acá hay un gobierno que ya está instalado, que fue electo por la población, y eso no va a cambiar en los próximos 5 años. No sabemos qué va a pasar a nivel departamental y lo local. La impronta que quiere dar nuestra agrupación es un gobierno con los temas de Bellahumana, y eso no lo podemos tratar nosotros como 36 o Frente Amplio. Yo vengo diciendo y reitero que se deberá de constituir una comisión técnica multipartidaria. Porque además hoy también la realidad de lo que es la composición del gobierno nacional no es solo el Partido Nacional. Si tenemos que presentar un proyecto o ir a abogar por tal iniciativa por esa unión a los PP, es comandado por el Partido Colorado. Y más que ser estratega por el sentido común, vas a tener que comprometer a las figuras locales y departamentales del Partido Colorado, junto al próximo intendente, alcaldes, concejales y fuerzas vivas, para que nos escuchen y que vean el peso de la unidad. Pero principalmente, antes que la unidad, la solidaridad que se perdió en Bellahumana. No somos más solidarios, en ningún sentido. Y en esto ha jugado desgraciadamente en contra la clase política. Y está enseñando a las nuevas generaciones a comportarse de esa manera. Muchas veces decimos, ¿por qué avanza Barra? ¿Por qué avanza Montecaseros? Existen adversarios políticos, históricos, ideológicos, pero han trazado sus metas. Independientemente de quién entre a gobernar Montecaseros o Barrio, ya tienen una meta, tienen un horizonte, miran todos y caminan hacia él. Acá no. Acá no hubo nunca visión a la hora de la gestión. En lo local. Entonces,
Hoy se habla también de una sintonía política, ¿no? Gobierna la derecha o el Partido Nacional con los demás. Y tenemos que tener un municipio porque si no, no va a andar la cosa. Yo me pregunto cómo se puso a disposición del electorado el Partido Nacional hace 5 años atrás, cuando el Frente era el gobierno. El Frente Amplio no le metió ni un recurso a la Intendencia de Artigas, ni ninguna. Al revés, fueron recursos históricos, históricos, que vinieron a través de las distintas partidas, diferentes programas que existen para los recursos al departamento, pero a su vez también a través de los distintos organismos que tienen ministerios, se invirtió en mucho. Yo hablaba, escuchaba a Néstor recién, porque la ruta se mejoró, los puentes, pero ¿eso dónde salió? Hoy a nivel parlamentario se habla del gasto que hizo el Frente Amplio. Es gasto e inversión los puentes, las rutas, los centros educativos, las viviendas, ¿no? Y felizmente el diputado Lorenzo lo planteó a nivel del Parlamento y ahora a nivel mediático, lo que es la situación caótica a nivel económico que tiene la Intendencia Artigas, que ingresa en el 2015 con 50 millones de pesos de déficit y hoy están hablando un poco más de 700, casi 800 millones. Y para sacarme la duda, es una regla de tres, pero llamé a un contador y digo, haceme la cuenta. 779% aumentó el déficit. 5 años. Y tenemos a ediles que tenían que haber, de todos los partidos, cumplido con su función de contralor, de exponer esta situación y de trabajar a nivel de la Junta Departamental, que están respaldando esa línea política, que son candidatos a más alcalde, que yo no sé cómo va a enfrentar el próximo intendente la situación económica, realmente es un caos, y esto no lo dice Bonilla o Frente Amplio, es la situación económica que existe a nivel de... ¿ah? Con partidas históricas que se enviaron. Hoy, esta OPP actual está pidiendo que el rubro cero baje y que su máximo sea 45%. Estamos en un 60% en el de... Y además con la aspiración de que Bella Unión necesita más trabajadores. Yo no sé qué hará el próximo gobernante para equilibrar lo que se está solicitando desde el gobierno nacional y poder atender la demanda de los municipios y principalmente de Bella Unión, que es una mini intendencia. Así todo vos querés llegar. Me gustan los desafíos siempre. De que me llamaran de pichón de Tupamaro con 15 años, pero sí, de ¿no? enfrentar la oposición. Ser el primer presidente a nivel de la coordinadora del oficialismo, que tuvimos que aprender a hacer oficialismo y salir de aquel discurso. Pero siempre me gustan los desafíos. Pero no solo en la política, en otras instituciones de servicio, donde siempre primaba algún apellido. Y yo me acuerdo que tenía 19 años y que bueno, sonaron estos apellidos. Ahora viene otro apellido y vendrán otros después. Se terminó esa hegemonía también. ¿Cómo te caía cuando te decía pichón de Tupamaro? Ay, lo tomo como de que viene. Pero lo más triste no, que... Uno va creciendo, va madurando, pero de molesta, pero después me daba gracia porque ganó el Frente y eran todos Frente Amplistas. Los mismos que me prohibían ir a los hogares porque tenía amigos y no podía entrar en esos hogares. Y eso no era la verdad que pasaba. Y después me reía porque además gana alguien y todos votaron a esa persona después. Y bueno, se tuvo que ir evolucionando como sociedad, viendo que no era ese cuco, que las cosas no eran como se decían, porque me acuerdo que la recta final de la campaña en 2004, hasta que los de Cuba y nos iban a llevar los gris allá, y los rusos, no sé, porque los disparates que se decían. Sí, que si ganaba el Frente, transcurrieron 15 años. Pero esas cosas que no. Y ojalá que no sucedan ahora en estos pocos 30 días que quedan. Que se suba un poco el nivel también de contenido político y de propuestas. Bueno, Marcelito, tengo más tiempo en el final. Una comida preferida, para conocerte un poco más. Para mí sí, siempre fueron los panqueques. ¿Panqueques? Panqueques. ¿No sos del asado? Sí, pero más de los panqueques. ¿Panqueques? Panqueques. Sí. El asado me gusta, pero trato de moderarme también con el tema. Si vas a comprarte una ropa que fuiste a una tienda, ¿qué color es de preferido tuyo? Y una lucha en contra de mi madre siempre, y bueno, mi entorno me dice, dejá de vestirte tan oscuro. ¿Así? Es el ejemplo, digo yo. Me cuestan las ropas claras, siempre paso al azul, negro. Pero además no es solo porque es la forma que tengo que pasar algo formal, porque me sirve para lo personal y mis actividades públicas.
todo encaja, un vaquero, una camisa tal, pero por ahí va. ¿Un hobby? ¿Crees que vos tenés algún hobby? Es la lectura, y ahora que tenemos el medio de YouTube en estos últimos años, es ver y conocer el mundo, sus ejemplos, sus iniciativas, qué se puede aplicar acá. ¿Un sueño? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño de lograr qué o conocer qué o viajar? Es las oportunidades. Pero no para mí, en lo personal, las oportunidades. Quiero ver esta sociedad, porque muchos me dicen, ¿qué haces en Bellañón? ¿Te queremos en Montevideo para tal y tal cosa? Y yo no. Yo quiero una ciudad con oportunidades, las oportunidades no vienen, nosotros las generamos. Pero pasa a lo que dije, tiene que haber un cambio, un rumbo en nuestra mentalidad como bellañonenses y generar nuestras oportunidades. ¿Tenés fe y crees en Dios? La fe y la creencia, yo puedo decir que tengo fe que vas a ser un buen conductor en los próximos programas o creer que eso va a suceder. Es diferente, yo puedo tener fe y creencia en un papa o en un pastor evangélico, tengo fe y creencia, pero quizás lo pueden hacer o no. Yo con Dios tengo confianza. Confianza. Y creo solamente en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí llega mi creencia. Y no en el hombrecito de barbita, no, mi Dios es, pasa algo más a la energía, a que existe una superioridad que rige todo, pero pasa por ahí. Marcelo, muy amable, muchas gracias, nos va a faltar alguna oportunidad antes del 27 de poder conversar de nuevo. Mucha suerte. Muy amable, felices nuevamente te digo, una satisfacción de tenerte nuevamente acá. Y bueno, desearle a todos el mayor de los éxitos y pedir altura en esta campaña. Que se puede, pero hay que mostrar ahora, con las actitudes dentro del canal y fuera del canal, que se puede construir una sociedad mejor. Gracias, muy bueno. Muchísimas gracias. Vamos a Carlos, y luego dos minutos, y salgo con César Ovidio, que ya está aquí en nuestros estudios, dos minutos, vamos a Carlos. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe, destacando helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La económica, Barrio Las Piedras. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo. Solo en Hacer, los doctores Miguel Tarino, Natalie Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renart, solo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono 4779-3931. Como hace 92 años, lo de Isolino es la barraca y ferretería de Bella Unión que se interesa por el trabajador y su empresa. Es por eso que continuamente nos estamos actualizando, brindando garantía, el mejor precio y calidad en nuestros productos. Todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinarias para facilitar tus tareas. No dudes en consultarnos. Estamos en la esquina de General Rivera y Mercedes. O comunícate a los teléfonos 4779-2033 y 4779-2034. Los de Isolino. Una familia a tu servicio. Tu ferretería de confianza. Verona Home se renueva para ofrecerte todo lo que necesitas. Computadoras, notebooks, sillas fijas y móviles, camas, cuchetas, roperos, placares con precios imperdibles. Cocinas económicas e industriales, heladeras Samsung y Smart Life. Juegos de comedores de 4 y 6 sillas, racks modulares en todos los diseños y tamaños. Verona Home.
la casa líder en muebles y electrodomésticos de Bella Unión. Te esperamos en nuestros dos locales por Avenida Artigas con todas las tarjetas y solo con tu cédula. Bien, llegamos al final de este programa Agenda y este retorno, reencuentro, vuelta a esta linda casa periodística Multimedios Scorpio, Canal 8 de Cablevisión, y estar con mi hijo Carlos en los controles y poder reencontrarnos con nuestra rica audiencia. El próximo sábado a partir de las 12 nos estaremos reencontrando nuevamente. Hay muchas cosas que no quisiera comentar, hablar, decir. Ustedes saben, yo nunca me metí en política, nunca participé, no pertenezco a ningún sector, nunca pertenecí, nunca estuve en listas a nivel de la Junta Departamental o cuando surgió a la Junta Autónoma a partir del 95, de integrar sectores, listas. Entonces uno a veces tiene otra visión que no la tiene, y lo conversamos con Marcelo, de aquel que está inserto realmente en un sector político y como que está enceguecido y no ve todo el entorno, ¿no? Y esto es la posibilidad que brinda al no estar metido de lleno en la política partidaria, más allá que, lógico, llegado el momento voy, tengo que votar, elijo un candidato, pero no tengo un candidato fijo que me lleva a cada 5 años a votar siempre el mismo partido, siempre el mismo sector. No, esto me ha dado la posibilidad de, a lo largo de los años, que ya llegó a algunas elecciones, e ir votando, llegado el momento, quién me parece, y en esa recorrida he pasado por todos los sectores, todos los partidos. Y eso es lo que nos brinda la posibilidad, no enceguecernos de que si soy de tal partido, los otros no sirven y el mío es el que sirve. Ese es el gran dilema a la hora de enfrentar ideas o confrontar ideas. Bueno, son varios los candidatos, a veces uno no, de tantos candidatos que hay, uno no sabe que la nómina exacta de candidatos, ¿no? Y hoy queremos compartir, porque anoche se sumó otro candidato más alcalde, y hace unos días se sumó otro, y bueno, y en definitiva, ¿cuántos son en Bella Unión los candidatos a alcalde? Vamos a repasar por el Frente Amplio los candidatos a alcalde: Yamandú Oliveira, Luisito López, Marcelo Bonilla, Roberto Santos, lo tenemos a Joaquito Roda, Hugo Dávila y Jorge Ferrari. Esos son los candidatos a alcalde, son 7 en total por el Frente Amplio que aspiran a llegar al cargo máximo en el edificio de Avenida Artigas. Por el Partido Nacional también hay una serie de candidatos. Néstor Racini, que hoy que nos acompañó, William Creseri, Ovidio Silva, hace instantes estuvo aquí visitándonos, Federico Ferreira, William Sandabará, Juan Carlos Brandón, y en las últimas horas se sumó en un acuerdo, más allá que pertenece a Cabildo, pero en su lema Partido Nacional, Oscar Barros. Tanto es un nuevo candidato alcalde que tiene Bella Unión, en este caso por Cabildo. Y ahora, hablando de Cabildo, difícil encrucijada ayer con la presencia del general Manini acá, el senador Manini, que en definitiva vino a apuntalar la presencia de Barros. Y uno se pregunta, porque yo no entiendo hasta ahora, ¿qué pasó con Cabildo en Bella Unión? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la interna de Cabildo en Bella Unión? Cabildo logró 1.299 votos en octubre. 1.299 votos en Bella Unión.
relegó el cuarto lugar al Partido Colorado. Primero fue el Frente Amplio, Partido Nacional, Cabildo, y en cuarto lugar el Partido Colorado. Pero fue esa votación y de ahí vino la locura total en la gente de Cabildo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa interna? Bueno, quedó demostrado días pasados, parte de integrantes de Cabildo se sumaron a Juan Carlos Blandón, pero ayer vino la figura máxima, el general estuvo acá en Bella Unión apuntalando en definitiva a quien verdaderamente es el fiel representante de Cabildo en Bella Unión, que es Oscar Barra. Ese es el fiel representante de Cabildo en Bella Unión. Y para ello vino la figura máxima, no vino un segundo, un tercero, un secretario, vino la figura máxima, el senador Guido Marini Ríos, a apuntalar la figura de Oscar Barros al municipio de Bella Unión. Entonces yo veo el desbande que pasó con Cabildo. Porque uno creía de que Cabildo había nacido casi 1.300 votos para posicionarse como una importante fuerza política, la tercera en ese momento en Bella Unión, en octubre, y si seguía así, lógicamente que en este periodo iba a lograr un alcalde, iba a lograr, si lograba una votación igual o mayor, Cabildo sacaba un alcalde en el municipio de Bella Unión. Pero claro, algo pasó, una interna tan feroz en Cabildo de Bella Unión, que llevó a que hoy, hay gente, porque me lo han manifestado, cabildistas que votaron en octubre a Cabildo, que van a votar a alguno de estos siete candidatos del frente. Y hay cabildistas, cabildantes, que votaron en octubre a Manini, a Cabildo, que van a votar al Partido Nacional. Y hay otros que van a acompañar al único candidato que tiene el Partido Colorado al municipio, el profesor Andrés Rodríguez. Es el único candidato que tiene esa fuerza política al municipio de Bella Unión. Por tanto, qué difícil, en definitiva, la interna de Cabildo en esta zona, ¿no? Parecía que arrasaba con todo y en definitiva no arrasó con nada, porque fue aquello y desapareció Cabildo en Bella Unión. Habrá que ver ahora qué logra Oscar Barros de volver a juntar aquellos casi 1.300 votos que habían logrado en octubre pasado. Llegamos al final, el sábado los invito a partir de las 12 a acompañarnos nuevamente. Muy buena semana, que pasen muy bien.